Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues ya estamos aquí en lo que viene siendo Tarot y Esoterismo. Y ahorita llega nuestra gran amiga Adri Tarot. Se los hizo un poquito tarde por el tráfico, pero aquí estamos. Traemos un video que los tocó hacer, lo que viene siendo una limpia. Ya llegó nuestra amiga Adri. Pásale, Adri, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y una disculpa por haber llegado aquí un poquito tarde, que hay una desviación que me tocó muy... Dos cuadras No, diferentes. no me sé las calles y anduve toda ahí revuelta, pero aquí estamos. Oye, estaba diciendo a nuestros grandes amigos televidentes sobre lo que pasó en la limpia. ¿Cuándo fue? La limpia fue el día de ayer. Esa limpia la que se realizó fue el día de ayer y es una persona que está muy contaminada. En el video pues se van a ver lo que estuvo pasando ahí, toda la purificación que se hizo y pues disculpen ahí las malas palabras que se dijeron, pero pues eran necesarias. Bueno, a mí me tocó hacerlo ahora con las dos personas, algo fuerte y todo. Pero quiero que vean el video, que lo analicen y todo, para que vean las cosas negativas, las cosas malas que lamentablemente hacen entre la misma familia para destruirse, por ciertas cosas, el destino que quieren ahí destruirse. Pero quiero que lo vean y que le pongan atención. Sí, y ahí disculpen las malas palabras, pero hay que hablar también a veces nosotros algo fuerte. Ese lo tocó a nuestra gran amiga Adriana y a nuestro gran amigo Osvaldo, Osvaldo. que aquí está de invitado el día Sí, de hoy también y para esto. para esto. Ahorita los tocaron los dos, otra vez se hizo una purificación diferente para que desalojar Era todas las lo que le cosas. faltaba, era la purificación que usted le tenía que haber realizado, esa purificación para que quedara la persona completamente ya, ahora Ya sí que purificada, liberada. liberada. Bueno, vamos a cabina, los van a poner en material y ustedes juzguen, digan, y aquí ahorita regresamos en Antena 10. Se le está empezando a hacer la purificación, empezamos con el fuego, empezamos a poner alcohol, empezamos a encender el círculo para empezar esa de purificación y ahí es donde empieza a manifestarse ya la energía de otra persona. No era él, era otra persona obviamente que estaba ahí dentro de ahí. De hecho, el fuego es para arrojar toda la energía negativa que no pertenece a ese cuerpo, para liberarla y para mandarla donde pertenece. Y la voz de la señora no es la misma. Cuando la escuchan hablar a ella, no tiene nada que ver con esa voz que se está manifestando ahí. Ahí fue donde se hace la primera entrega, porque había dos personas en ella. Ahí se hace la primera entrega, ya me está entregando a la persona. Pero estaba otro ser ahí. Después se manifestó otro ser, ese es el primer ser que se está manifestando. Y ahí pueden observar cómo salen los remolinos. Y es cuando se empieza a hacer la de purificación ya bien. Último, ya cuando ya la entregó, ya casualmente ya no se manifestó ningún remolino. Cuando ella la entrega, ya los remolinos ya no aparecen. Ya se hizo esa liberación. Luego después ya se enciende la luz. La luz se apaga para visualizar mejor lo que viene a ser la lumbre, para ver cuáles son las figuras que nos están dando. Y ahí ya se está prendiendo el foco, ya se le está preguntando a la persona que cómo se siente y todo, y empieza el segundo cero. ¿Cómo se le podría llamar, señor Lobo, la persona que se está manifestando? Pues el segundo cero, el segunda energía, ahí está Osvaldo a un lado. No, aquí no hay que tener confianza porque no sabemos en realidad con qué energía negativa o con qué tipo de ser se está trabajando. Aquí se está purificando y todo. Aquí comienza De a nuevo. voltear y a ver y a burlarse de uno por lo que estamos haciendo. Ahí ella es clara y dice que ya entregó, una persona ya la entregó, pero falta otra. Y dice que ella no me la va a dar, así me dice ella.
ahí no era ella, porque su semblante, su rostro cambia inmediatamente. Nosotros la tenemos identificada luego por sus expresiones. Ella nos hace creer ahí que ya se había ido la energía, pero cuando empieza a voltear sus ojos nos damos cuenta que sigue otra energía, y no era la misma la que ya había salido. Había salido una, pero ahí se quedaba otra energía. Ahí Osvaldo empieza con el péndulo, con su, a hacer preguntas, a decirle que si es ella, y ella le responde que sí, pero después nos damos cuenta que estaba mintiendo, no era ella, era otro ser el que estaba ahí. Ahí sí, pues sí, gasté mucha energía, de hecho, porque desde el principio se puso muy, muy intensa. Y ahí en la depuración y en lo que viene a ser la purificación, pues fue cuando se gastó demasiada energía. Ya, mira, ahí ya es como levanta la mirada y ya se empieza a burlar de mí. Y me dice que está el otro ser ahí, que ese no me la va a dar, ahí empieza a decirlo ahí. Y están checando lo que viene siendo el semblante de la persona. Ahí nuestro gran amigo Osvaldo está ahí al pendiente. Principalmente también para que no se golpeen ellos. Sí, porque toman demasiada fuerza, señor. Ahora le tocó a usted, cómo no, entre tres personas, no podíamos tranquilizar al ser que estaba ahí poseído por la persona. Chequen el semblante de la persona, los ojos. Hablando bien, está tratando de decirle que si ya... Que si se encuentra ahí todavía esa energía, que salga inmediatamente de ese cuerpo, y ella empieza ahí a decir que no. Hijo. Hijo conmigo. ¿Por qué lo detuviste? ¿Por qué? ¿Por qué lo detuviste? ¿Por qué? Ahí ella está reclamando, señor Lobo, está diciendo que por qué los estamos ayudando. Que ya tenía un plazo, ya había muerto, iba a morir una persona, un niño iba a morir, decía ella. Que le habían entregado unos niños, ella era lo que era. Ahí fue, disculpen las malas palabras, pero ahí fue necesario hacer eso. Aquí lamentablemente a veces otro tipo de personas mandan a hacer trabajos y nos toca a nosotros quitar este tipo de cosas. Entonces aquí nomás chequen el semblante de la persona. Entonces, chinga tu madre, ya te dije. No vas a poder con nosotros, no vas a poder conmigo, ¿oíste? Lárgate, chinga tu madre, no te tengo miedo. Ya estuvo bueno, lárgate, chinga tu madre, déjate meterte con los niños. ¡Trabajo contigo! ¿Quién los trajo? ¿Quién los trajo? Mira, el de arriba. ¿Quién los trajo? El de arriba me los puso en el camino. Mucha perra, ya lárgate, chinga tu madre de aquí, ¿oíste? Lárgate, chinga tu madre, si no, no te voy a hacer cagar aquí con toda tu pinche cuarentena. ¿Oíste? Ya lárgate, chingar tu madre. Ya no estoy jugando, ¿oíste? Yo no estoy jugando. Meterte con los niños. Deja de meterte con los niños. Por culpa de esos perros, mi marido nunca me ha querido. Ni te va a siempre querer. Esa perra de Leti. Leti pa' todo, Leti. Muy buena mujer esa Leti. Es una perra, una bastarda. ¡Pinche perra! ¿Y luego por qué no se murió? Deja que Dios se encargue de eso, tú no eres nadie. Tú no eres nadie, tú no vas a decidir por nadie. El que decide es Dios.
¿Cómo ves este tipo, lo que viene siendo el trabajo, la purificación que está haciendo a esta persona que se le hizo? ¿Nos puedes explicar un poquito lo que esa persona hizo y por qué está así? Bueno, esa persona ya viene con un trabajo del pasado. De hecho, ella y su hija estaban dañadas. Es una tercera persona y lo manifiesta el ser que está poseído. De hecho, da nombres. Ella va a nombrar enseguida a una persona que se llama Martín, que dice que vive en Lincoln. Y ella da los datos de la persona que hizo el trabajo, quién fue quien está haciendo ese trabajo para que los hijos mueran. O sea, algo muy fuerte lo que van a ver a continuación. Bueno. Fíjate, es lo malo que usan a otras personas para llegar y quieren hacer daño con nosotros. Entonces, ¿cómo ves, Camina? Vamos a otra vez con el material para seguir viéndolo y que lo vean. El brujo que le pagué me dijo, me garantizó que se iban a matar. Uy, el brujo se va a ir a chingar a su madre. Tanto dinero que le pagué. ¿Quién es ese pinche brujo? ¿Me entiendes? ¿Quién es? Súpelo, ¿cómo se llama? Súpelo. ¿Cómo se llama? Cholo. Una vez. Se llama Martín. ¿De dónde? ¿De dónde es? De Residencia Lincoln. De ahí. Dime. Dime que te chingó el dinero. Porque no se va a morir. Se va a morir cuando Dios quiera, no cuando él quiera. Pendeja. Te quedaste sin tragar para pagar un trabajo. Pendeja. Yo no, su papá de él. Yo no. Pues son su papá. bola de pendejos que andan pagando trabajos para que otra gente se muera, Pero su pendejos. papá no sabía en qué lo gastaba. Yo le decía que se chingara, que le chingara trabajar y me diera todo, todo el dinero que yo tenía que pagar. ¿Y tú crees que eso estuvo bien? Desearle la muerte a otra persona. ¿Tú crees que estuvo bien eso? Todo se regresa en esta vida, todo se regresa, todo lo malo que hagas se te va a No me regresar. importa porque nunca he sido feliz. Ni lo vas a hacer, ni lo vas a hacer, Nunca pendeja. he sido Ni lo feliz. vas a Ni hacer, ellos pendeja. tampoco. Sí, Ni ellos yo sí, tampoco. porque ellos Ni tienen ellos la paz. Tienen la tampoco. paz que tú no tienes, tienen la Ni paz que tú no ellos tienes. ¿Por qué tampoco. crees que están aquí? Porque mira, están enviados de Dios. Encuentran a las personas adecuadas, a las que los pueden ayudar. Y no charlatanes que les hacen dinero. ¿Oíste, pendeja? ¿Oíste? Y te vas a ir a chingar tu madre, porque te lo ordeno. ¿Me querías ver enojada? ¿Me querías ver enojada? Ahora sí, estás viendo enojada. Y te Ya. vas a ir a chingar tu madre, ¿eh? Porque ya me cansaste. Ya me cansaste que estés haciendo trabajos, ya me cansé. ¿Oíste? Ya me cansé. Ya me cansé de ti. Te aprovecho de la gente noble, ya me cansé, para tu pinche madre. ¿Quieres pelear? Órale, párate, cabrona. Párate, ¿quieres pelear? Párate. Órale, cabrona, párese. ¿Qué quieres? Párese, lo que quieras, que ¿Qué a su pinche quieres? madre, a ¿Qué mí ni me lo va quieres? a pelar, ¿Qué a mí quieres? ¿Qué quieres? A mí me pelo, perre. No le tengo miedo, hija de su pinche madre, conmigo se va a chingar. Tampoco, tampoco te tengo miedo. Yo tampoco, pendeja. Tienes unos chingazos, ahora párese, cabrona. Párese, cabrona, yo no le tengo miedo. Se aprovecha la gente débil, cabrona, pero conmigo se va a chingar. Oye, conmigo Bueno, se va y a ella me está chingar. retando a mí Yo no y le yo tengo miedo, le cabrona. estoy Ninguna pinche bruja que contestando me mande le pues con tengo malas miedo. palabras porque no se quiere salir esa Del energía, brujo. porque ella me está Del diciendo que está pinche dañando a un niño. Martín. Y ahí Del le digo, pinche no voy a Martín me permitir pega los eso. pinches Van dientes con saliendo personas junto con charlatanes contigo. que le quitaron el Pobres dinero a ella pendejos. para dañar a una persona. ¿Eh? Y ella se queja, dice que por qué pagó ella Mira tu dinero pinche y no le brujo. hicieron el Que me trabajo pega los porque pinches el niño dientes está junto contigo, sanando. No le pendeja. encontraba nada en ¿Eh? el hospital, No es les otra tengo historia de miedo a ese ningún niño. culero, les tengo No le miedo encontraba yo. nada, fue a varios ¿Oíste? hospitales y eso es algo ¿Qué real, pues quieres? inclusive el niño ¿Eh? está. Te Lo vas a ir a podemos chingar a tu madre presentar, ahorita, culero. no tenía nada, ¿Oíste? médicamente hablando no hay nada que hacer por él y el Enteraste, niño sí, sigue pendejo. Puse enfermo. las pinches Entonces se manos, hizo una culero. sanación Puse las también pinches manos. para esa personita que Ahorita estaban se la vas a dar dañando. la chingada junto con ese cabrón. Ya me hartaron. Me están lastimando gente que no lo merece. Y los niños, con los niños no te metas, pendeja, ¿eh? Con los niños no te metas porque te va a cargar la chingada también a ti. Ya me tienen hasta la madre. Estás haciendo puros pinches trabajos para la gente que no tiene nada que ver en esto. Su pinche guerra de pinches pendejadas, de peleando pelados, bola de pendejas. Pelean a sus hijos, no pelean a los pinches pelados. Ahorita se está cogiendo uno y mañana se va a coger a otro y ustedes ahí peleándose, bola de pendejas. Pagando. Y Aquí metiéndose con los niños, lamentablemente esto es lo pinche que pasa pendeja. cuando van con personas que no saben Pagando hacer para los que se chingue un trabajos niño como si él tuviera la o ellos culpa, mismos hacen los trabajos. pendeja. Cuando una persona quiere hacer un trabajo,
hay que tener cuidado porque se regresan muchas cosas. Aquí lo que están viendo es una energía que está dentro de esa persona. Dio nombre, dio calle, dio todo, porque lo mandaron de repente ahí a hacer daño a nosotros. Aquí, si ven el semblante de la persona, lo que están diciendo, para que vean. Pero él está conmigo. ¿Y qué chingos tiene? Y tiene hijos conmigo también. Y luego, si amo a nosotros, pues todos son sus hijos, pendeja. Todos son sus hijos y los va a amar a todos. Pero no tiene por qué quererlos a esos. ¿Por qué no? Si son sus hijos. Pues, ¿cómo ves, Adri? Esto, si puedes explicar un poquito lo que se hizo en la purificación, después la persona, cómo va quedando y todo. Mucha gente cree que esto es actuado. Es show. Dicen que es show, que estaba actuado, pero les puedo garantizar que no. Y ahí, en el negocio donde estamos trabajando, pues la gente que estaba ahí presente, pues puede escribir ahí, puede dar fe de lo que nosotros estamos diciendo. A lo mejor, pues hay mucha gente que no cree, y pues sí es válido, cada quien tiene sus propias conclusiones. No estamos aquí para engañar a nadie. De hecho, pues las personas que les pasó eso pueden dar también fe de lo que se vivió en ese momento. Yo pido disculpas por las malas palabras que se utilizaron ahí. Comúnmente no suelo ser grosera, pero pues fue muy necesario sacar esa energía y sobre todo hacerle ver que con los niños no se puede meter ni puede estar haciéndole muerte a personas que son inocentes, porque pues desgraciadamente, como dice el señor Lobo, van y acuden y pagan trabajos a personas que pues que en realidad no les hacen nada, solamente hacen que perturbar energías y pues este tipo de cosas empiezan a suceder inexplicablemente, señor, porque pues había demasiada energía, nosotros sentíamos esa energía. Mira, esta es la respuesta que te voy a dar a ti, Leonor Martín, eso sí. Sí, dice, con grosería sale los demonios. Tienes que hablar un poquito más fuerte o con mucho carácter, porque no sabes con qué tipo de demonio qué tipo de energía estás ahí. No puede ser débiles ante ellos porque se alimentan del miedo, señor Lobo. Sí, lamentablemente, pues aquí ella dice que poco con groserías, pero no, yo te estoy diciendo cómo son las cosas, cómo es, y es para que vean, sí está algo pesado sobre esto, y entonces para que vean, son cosas reales y todo. Lamentablemente esta persona mandó a hacer un trabajo. Así es. Mandó a hacer un trabajo y unas cosas que hizo ella, y pues, lamentablemente pues fue lo que lo ocasionó. El trabajo se le rebotó y de repente fue en contra de ella, y pues sí le está pasando muchas cosas negativas. Así es, se le pudo dar ahí también una ayuda, una terapia ahí, alineación de chakras y todo eso, y la señora ahorita se encuentra ya bien purificada al 100%, toda la energía que tenía ya salió, y de hecho ya hoy el señor Lobo le hizo la última canalización y fue la alineación y fue el último despojo que se le hizo a la señora. Y son cosas muy pesadas, sí quedamos débiles en energía y todo, y son cosas pesadas. Ahí ustedes se dieron cuenta, lo que le dieron el nombre y todo, dirección, y es porque lamentablemente mandan gente a hacer los daños a nosotros o mandan a dejar cosas, y tenemos que estar nosotros al tanto de los trabajos o las cosas que vamos a hacer o las cosas que vamos a purificar, porque sí son los que nos pueden dañar. Podemos seguir con lo que falta de material, por favor. Sangre. ¡Bastarda! Cállate, pendeja. Ya salte. ¡Órale! No vas a poder, perro. Salte. Ya me voy a entregar.
Bueno, ese fue el video ya completo de lo que se hizo y lo que se realizó ese día. Que hay muchos ahí que ponen cosas ahí que no creen y algo, pero es de cada persona, ¿no? Nosotros hacemos nuestro trabajo con mucho respeto para ustedes y pues la mejor opinión la tienen ustedes y pues nosotros no lucramos con esto porque pues la gente que ha ido y sabe de lo que estamos hablando y las personas que se les han presentado este tipo de cosas también pueden opinar porque muchas de las veces como no te ha pasado esto, pues te burlas, pero las personas que ya han vivido algo similar, saben de lo que estamos hablando, no es juego ni es broma, no estaríamos pasando este tipo de cosas porque nosotros somos personas que trabajamos y es nuestro trabajo y está de por medio también nuestra credibilidad, entonces no es lucro, no es show, no es nada, es algo real. Sí, así es, lamentablemente pues son cosas que pasan, son cosas que los toca. Los ha tocado cosas más fuertes también, como hemos sacado también trabajo, lo que viene siendo Adri, su servidor, hemos sacado trabajos de los panteones, de repente de lápidas y todo, y pronto, yo creo que la otra semana vamos a traer imágenes para que vean lo que es, con lo que se saca el trabajo y todo, cómo se saca, qué es lo que se hace y todo. Oye, Adri, pues vamos a un corte comercial y ahorita regresamos aquí por Antena 10. No se vayan. Ah, no, no. Ese es Celia, ¿verdad? Ya me prendí otra vez. Agarra el paso. ¡Mi carroza! ¡Mi carroza! Dice. Entonces, yo les voy a decir más o menos qué son. Los Illuminati son una... como una secta secreta. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe. Oh, bueno. ¿Tú algo ibas a decir de eso? Sí, ellos, en Baviera, cerca de Alemania, sí. Se fundó en 1776. Sí. Y fue a ver si podemos poner por ahí las imágenes de Merle Uribe. ¿Qué pasa con ella? Siguiendo Cuéntanos la nota. Yo empecé la nota, fíjate que supuestamente la nota que yo traía preparada era de decir que esta señora, bueno, esta vedette ya de trayectoria. Bueno, seguimos aquí por Antena 10. Adri, tenemos un invitado. Así es, aquí se encuentra con nosotros el señor Osvaldo, que es quien la semana pasada estuvo por ahí respondiendo a varias personas, incluso estuvo dando unas lecturas por ahí con su péndulo. Yo le digo a las personas que están ahí viéndonos, mándenos su nombre completo y su fecha de nacimiento y una pregunta en específico para que Osvaldo le responda. A ver, adelante, Osvaldo. Vamos a comenzar con lo que viene siendo con lo del péndulo. Va a ser nombre completo, fecha de nacimiento y una pregunta concreta. Con todo gusto. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Osvaldo Zavala. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Tantísimo trabajo, cosas que para muchos son incrédulas. En lo personal les digo que es algo muy fuerte, me da tristeza, ¿no?, que pasen ese tipo de cosas, un cierto coraje, sin embargo pues no nos podemos dejar llenar por cosas del enemigo, así que pues nosotros prósperos, ¿no? Yo como es una palabra que tengo muy marcada, que hay gente que hemos estado ayudando, apoyando y me han estado mandando mensajitos, uno que procura estar al pendiente de todos los que estamos ahí ayudándolos a que estén más prósperos, ¿no? Y ellos también, espero que te empiecen a conectar, empiecen a dar sus testimonios. Por ahí había algunas dos personas que están dando testimonios de que ellos no creían y ahorita en este momento pues ya han presenciado ciertas cosas. Así que pues digo, uno próspero, uno dando abundancia para todos ustedes
y ahora sí que en nombre de Dios, ¿no? Sí, no, pues se respeta la cada quien, sus palabras y todo, pero pues aquí hay pruebas, aquí le estamos enseñando las cosas y todo, así como cuando vamos a los panteones, a sacar los trabajos, también se les pone pruebas, se graba y todo, y aquí lo que viene siendo es con prueba, con video, con fotos así y las es. Cosas. Todo lo que está grabado pues es real, como se los vuelvo a repetir, y aquí no trabajamos, sino ahora sí que tenemos aquí las pruebas para presentárselas a ustedes en los panteones, igual cuando se está grabando totalmente en vivo y se están sacando los trabajos totalmente en vivo, no editamos nada, aquí todo es tal cual va pasando, va sucediendo las cosas. Aquí, bueno, ya llegó la primera, se llama Ludivina Gaitán Beltrán. Es colega 5/5/63. Ella quiere saber sobre la salud. 5 de abril. Ludivina, ahí va a ser lo que estoy diciendo del péndulo para ti. Es sobre la salud, tú me estás pidiendo. Mira, ahí me está marcando que estás mal de salud ya, o probablemente vayas a empezar a sentir unos malestares. Vas a estar así alrededor de un mes, a mes y medio. Tienes que checarte, tienes que revisarte bien, debido a que sí, son varias cositas las que traes por ahí. Inclusive pudieras tal vez hasta caer en el hospital debido a esto. Sí, hay que poner bastantito atención en tu salud de todo. Yo le siento que trae mucha, mucha presión. Ahí, ¿cómo que será? ¿Estrés? Trae mucho estrés. Se le concentra en su estómago. Sí, así ella es. Padece de colitis o gastritis porque trae su energía marcada en el centro. Aquí viene otra, se llama Leti Reyes, es del 3 de mayo del 69. Quiero saber sobre la salud. Leti, pues de salud en general estás bien, traes un poquito ahí de estrés también, por ahí traes algún problemita familiar, sin embargo, todo lo relacionado a tu salud vas a estar bien, nada más eso familiar que traes ahí, esa angustia, ese pesar, sí hay que depurarlo, no hay que dejar que salga esa energía, y sobre bastante unión familiar, como le había comentado en el programa anterior. En estas fechas hay muchas envidias, hay mucha cosa de lo que es del enemigo y nos atacan por ese lado, ¿no? Pero en general va a estar bien de salud, nada más hay que es liberarte. Sentimental lo de ella, lo que sí. Marca es sentimental. Sí, es hay cuestión familiar lo de ella, ¿no? Dice Elsie Becerra, hola, buenas noches, mi nombre de mi hija es Michelle Guadalupe Sauceda Sánchez, 23 de julio del 96, quiere saber que por qué no tiene suerte en el amor. Y aquí lo que uno se está percibiendo en eso es que a veces pierde uno la confianza también. Aquí como que la lastimaron. Ella es de lastimadura del pasado. Sí. Ella no ha cerrado ciclos con la persona del pasado porque tuvo una persona que lo lastimó. Entonces ella no abre otras posibilidades porque está anclada a su energía del pasado. Es muy importante soltar esa energía, ya no te pertenece. Aquí viene otra que se llama, es Juana Elena Collazo Acosta, 22 de septiembre del 77. Me gustaría saber que me dijeran que por qué, por las malas amistades de los hijos. Quiere saber ella, cómo se le hace para que se aleje de las malas amistades. Está pidiendo ayuda, bastante ayuda. Bueno, una receta sencilla que puedes hacer es poner leche con vinagre y sal de grano y poner los nombres de las personas que quieren que se aleje, meterlas así, dejarlas tapadas en un frasquito y eso es para alejar a las personas de ti. Es un alejamiento. Ese es, y es para Juanis, leche, vinagre y sal para en Juanis, un frasquito. Para Juanis Collazo. Bueno, regresamos ahorita, vamos a un pequeño corte y regresamos aquí por Antena 10. Oh,
viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas a través de Antena X. La bisagra. ¡Te esperamos! Pues ya regresamos aquí. Aquí estamos, y seguimos todavía con las demás lecturas y con el péndulo. Gracias, Elsie Becerra. Aquí dice Lupita Aguilar, 28/10/73. Guadalupe Aguilar, ¿quieres saber? Yo creo que de matrimonio es 28/10/73. Un saludo hasta Ecuador, Milena Corrales Tapia. Saludos. Y ella está, ¿estás bien en tu matrimonio? Ahí siento como que tienes algunas ciertas dudas. Sin embargo, no, todo está bien. Ahí vienen cosas buenas para ustedes, vienen prosperidad. Tuvieron algunas trabitas en estas semanas pasadas, pero todo va a estar bien en su matrimonio. ¿Alcanza a visualizar otra cosa usted, señor Lobo? Bueno, más tiene ciertas dudas y todo. Yo le pregunto a ella si ella maneja dos energías. Esto quiere decir que si ella tiene un esposo y aparte está platicando, está saliendo con otra persona, porque yo puedo intuir dos energías diferentes. Ok. Pues seguimos ahorita, no, es que estoy contestando la gente que es de otra parte de la República. Gracias. Esas bendiciones que los están dando y todo, y gente que los está diciendo. Aquí tenemos otra, Juan Rodolfo Ruiz. Juan, te voy a dar nomás lo de la salud. Dijimos una pregunta concreta, por favor. Juan Rodolfo Ruiz, 2/2/70. Sobre salud. Él trae complicaciones ahí en su salud. Ha estado padeciendo, ha estado batallando bastantito de algo de su cuerpo. Perdón. Hay que cuidarse las piernas ahí, por el parecer. Traes algo ahí, es lo que te ha estado dando un poquito de guerra. Pues esperemos, vas a estar bien. Vamos a hacer un poquito de oración por ti también. Pero sí hay que mejorar en eso, en las piernas. Ten cuidado ahí en lo que es tu rodilla, para que estés un poquito más fortalecido, ¿no? Porque eso te desanima mucho también, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer ambos. Ok. Esa es una lectura que los están pidiendo de parte de Estados Unidos. Entonces, vamos a leer lo que viene siendo una lectura. ¿A Gerardo Reyes Martínez? Sí, es del 75. Me marca por ahí una separación o algo relacionado con sentimental. Me marca engaño. Me marca también por ahí dificultades en oros y arreglando unos papeles. Es lo que me está marcando para ti. Muy importante deshacerte de la energía que ya no te corresponde. No luches por algo que no vale la pena. Porque aquí me marca como luchando en constante movimiento. Uh-huh. Y te tienes para progresarte. De hecho, vienen más cosas positivas a tu vida. Tienes que aprender a soltar a las personas cuando estas ya no te corresponden, por ley divina. Como que aquí está viviendo también del pasado, ¿no? Así es. Aquí pues está viviendo lamentablemente del pasado y todo. Yo te recomiendo, Jera, que olvide todo lo que te está lastimando y vive lo que tienes que vivir. Corazón lastimado. Sí, está muy lastimado, lamentablemente. Y aquí esto también es una, para mí esta baraja es un mal augurio, se va a enterar pronto de un chisme. Esta para mí es como un fallecimiento de alguien. Siento como que va a tener luto pronto. Es alguien cercano, más no es de su familia. Sí, pero puede ser un amigo, ¿vale? Sí, es algo relacionado
sentimental con él, no precisamente de amor, pero sí es una persona que él aprecia mucho y aquí me marca un deceso muy pronto para él. Vamos a preguntar. ¿Es alguien cercano a tu familia? Y es una persona que ya vivió tiempo, no es una persona joven. Y también para él me sale un viaje pronto. Aquí está diciendo también de papeles, Barrela. De papeles me sale positivo para él, me sale mes de enero o febrero. Ok, pues eso es la lectura, lo que viene siendo para ti, Jera. Espero que lo hayas escuchado. Aquí tenemos otro que se llama Lourdes Lucas, 24 de noviembre del... Pero no dice qué. Pongan su nombre completo, su fecha de nacimiento. Y pregunta concreta. Y la pregunta concreta para poderles responder más rápido y a más personas. Dice Tatiana Luna... Tatiana Berenice Luna, 31 del 7 del 90, ¿cómo me va a ir el otro año? ¿Qué fecha es? Es 31 del 7 del 90. Saludos hasta Los Ángeles, California. Mira, me marca que vas a estar bien, vienen cosas buenas para ti, viene ahí por ahí una sorpresita. Simplemente hay que dejar todo lo que viene de tu pasado, estás cargando con bastantitas cosas. Hay que hacer algo en este año, algo que le podemos recomendar a Adri para el fin de año. Para ella es bueno que sería un baño de rosas con canela, y son pétalos de rosa con canela y le puedes poner tantita miel y es un baño para poder despojar toda tu energía que traes y abrir caminos en lo que viene a ser el dinero, que traes caminos bloqueados por ahí y es muy importante para ti también soltar las energías que ya no te pertenecen. Esta es la respuesta para ti, Ilse Becerra. Todos los martes a las 8 de la noche, tarot y esoterismo. Vamos a traer la otra semana para que vean lo que cuando sacamos unos trabajos, lo que está diciendo Adri y su servidor, que no es cualquier cosa, sí se batalló un poquito, pero solo se logró liberarse lo que viene siendo a la persona. Y va a haber regalos para lo que viene siendo el fin de año. Nosotros les vamos a decir cómo se les va a ganar y todo, para que purifiquen su casa, para que les vaya bien el próximo año y todo. Aquí está otra que es es que no me dan las preguntas concretas. Pero no dice el año, sí. Dice el 25 de agosto del 55. Mi esposo está mal, saldrá bien de su enfermedad. Nombre por ahí. Sí, aquí está. La persona es Edith Rosas. Su esposo está mal, saldrá bien de su enfermedad. 25 de agosto del 55. Me marca que va a estar ahí un poquito complicado todo lo que va a traer. Sí, ahora sí que yo te recomiendo que eleves demasiado tu fe también, porque sí trae, hay algo en su corazón y sí anda complicado en estas cosas, ¿no? Para Edith Rosas, así es, sí es para ella. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos ahorita otra vez en Tarot de Esoterismo aquí por Antena 10. Bueno, seguimos aquí por Antena 10 en Tarot de Esoterismo.
Oye, Osvaldo, ¿cómo sentiste tú la energía cuando se hizo la purificación, bueno, la limpia de ayer, de la señora? Fue algo pesado, debido a que desde que llegó ella presentaba ya ciertos movimientos, ¿no? Se escondía, se paraba, se salía, regresaba. Estaba muy inquieta. Vomitar, sí, era mucha inquietud la que tenía, ¿no? De inicio, ¿no? O sea, antes de comenzar inclusive. Ya al simplemente pasar a donde nosotros estamos trabajando, obviamente todo, o sea, se transformó por completo. O sea, por completo, ¿no? Son, como ustedes ya lo han estado viendo en el video, ¿no? O sea, gritos impresionantes, reclamos de por qué le ayudamos. En este caso, ella me mandó un mensaje el día jueves, si no recuerdo, si estoy bien, diciéndome que su hijo se estaba sintiendo mal, algo así. Entonces me manda una foto y le digo que a su hijo lo tienen plaseado también, pero que es algo que le están haciendo a ella. Entonces empezamos a hacer oración, el hijo está bien. Entonces nos toca la sorpresa que en el momento cuando ya estamos se manifiesta, ¿no? Lo que es la otra persona, lo que es ese ser, es lo que nos reclama, que por qué lo salvamos, ¿no? Que nosotros cómo nos dimos cuenta, que ella pagó mucho dinero, que... Pero sin embargo era una fuerza, para empezar, la que ella tenía era una fuerza muy, muy, muy grande. No, pues de repente a ti tocó y ahora también te tocó con la hija, y de repente... Y tú te diste cuenta... entre tres personas. Entre, o sea, tres personas, de repente. Sí. Porque aquí siempre se tiene que trabajar, como son energías así negativas, fuertes, se tiene que trabajar con tres energías también, con tres seres de luz y todo, para poder hacer las cosas bien. Aquí pues se sujeta de las manos y todo, para principalmente para que no se golpeen ellos en la cabeza y todo, sí, y poder trabajar a gusto. Oiga, señor, hay muchas personas que están hablando y no podemos canalizar a tanta persona que está poniendo su nombre completo y su fecha de nacimiento, pero es importante recordarles que estoy en mi página, Adri Tarot, está en la página del señor Lobo, ¿qué es? Alberto Lobo Blanco. ¿Y estás con Osvaldo en dónde? En Osvaldo Sama, con Z también. Ahí también nos pueden encontrar y podemos ayudarles o practicarles alguna lectura, alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan, con toda confianza. Nos es imposible consultar a tantos mensajes que llegan, señor. Gracias a Dios. Bien, principalmente pues agradeciendo a toda la gente que los tiene en la confianza y todo, pero aquí también estamos todos los martes en Antena 10 desde las 8 de la noche hasta las 8:50, aquí estamos. Y pues encontramos la dirección, Adri. Estamos en Río de la Plata 2207, en el fraccionamiento Bernardo Reyes. Ahí nos encontramos ubicados los tres para cualquier consulta personalizada que ustedes quieran. Ahí estamos a sus órdenes. Sí. Y la otra semana vamos a traer un caso de lo que viene siendo un trabajo que se encontró en un panteón y cómo se deshizo y todo, para que vean qué es lo que hacemos y qué es lo que estamos haciendo ahí. Y es un panteón aquí muy reconocido en Nuevo León. Es uno de los trabajos que hemos encontrado un poco pesados, pero gracias a Dios se liberó. Sí, pues son personas que andan enterando por ahí cosas pues negativas, señor. Se encuentran fotografías, fetiches de personas que están ahí atrapadas, y pues bendito Dios, bien bendecidos con ese don de estar persiguiendo ahora sí que las energías negativas y haciendo liberación para todas las personas que se encuentran ahí atrapadas. Principalmente, Osvaldo. ¿Quieres decir algo? No, lo que comentaba, ahora sí que sí, nosotros trabajamos en pro a ustedes. Lo que hacemos es por ayudarlos también, porque ustedes están bien. Obviamente nosotros también tenemos una preparación, tenemos una meditación, como usted lo comentaba, cada que iniciamos a elaborar todo. Entonces sí es algo que hacemos también de mucho corazón, con mucha fe en Dios, para que ustedes puedan estar mejor, ¿no? Obviamente tengan esa confianza también, que no caigan con charlatanes, que no caigan con esa gente que los va a estafar. Entonces, para que ustedes estén bien, o sea, la idea es que ustedes estén prósperos, ¿no? O sea, principalmente que vayan con las personas indicadas, si no somos nosotros, con otras, apete. Claro que sí, hay muchas personas que se dedican a esto y que también, pues, son personas, seres de luz, y son personas que ayudan sin lucrar, igual que nosotros. Hay varias personas también que se encuentran por ahí, no todas las personas son charlatanas, hay un por ciento que todavía nos dedicamos a esto para ayudar. Y respeto para todos los organizaciones, todas las culturas, todas las culturas y todo. Bueno, pues, di tu página otra vez. Esto es como Osvaldo Sama, Sama es con Z, mi teléfono es 811-008-9093, ahí estoy a sus órdenes, las 24 horas del día los puedo atender, así que
para prosperidad para ustedes, para toda la protección que yo les pueda brindar, con todo gusto. Yo me encuentro en mi página Adri Tarot y me encuentran en el 8115-856291. Mi página es Alberto Lobo Blanco y los encontramos ahí en Río de la Plata los martes. Y primeramente hay que tener tranquilidad y todo para que todo salga bien. Y recuerden, una sonrisa no cuesta nada y abre muchas puertas. Recuerden, todos los martes por aquí por Antena 10, sus amigos Osvaldo, Adri y su servidor, aquí estamos, Tarot y Esoterismo. Que pasen buenas noches. Hasta la próxima.